Sintonía de Radio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació i com cada dimecres comencem amb l'espai de València Clara i Transparent realitzat per les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia a totes i a tots. Avui fem el programa. Sara García Cabrera, hola. Hola, bon dia. Sergio Aires. Hola, bon dia. Manolo Tocha i Joan Cessé al control. Muy buenas. Francesc Fenollós-Eitén, que fa la píndola d'audiovisual, la píndola del valencià, que veureu al final del programa, i jo mateix, José Ignacio Pastor. Avui tenim un programa especial, perquè tenim una sèrie de tres programes diferents. No donem ara la veu, encara que podeu utilitzar a través de Telegram i a través del WhatsApp, la veu als moviments socials, que sabeu que habitualment són les que protagonitzen el programa. Comencem una sèrie de programes que és Les candidatures responen. Estem parlant de candidatures municipals i que entrevistarem a les candidats a les alcaldies. Hem convidat a Pilar Lima, hem convidat a Sandra Gómez i hem convidat a Joan Ribó. Avui tenim l'honor de tindre primera sessió a Pilar Lima i això és València Clara i Transparent, Pilar Lima, que és la candidata a l'alcaldia d'Unides Podem Esquerra Unida. I sense més, anem a veure el sumari que mos dirà Sara, que avui que tenim. Avui el sumari és diferent perquè en el xerrem tenim únicament a les candidatures durant aquests tres programes, avui començant amb Pilar Lima. Després, com ja és habitual, tindrem la píndola pel valencià i acabarem amb l'agenda d'ACICOM per a poder anunciar totes les activitats que les entitats socials ens envien per a conformar aquesta agenda. I sense més, anem amb el xerrem. Pues benvinguda, Pilar. Hola, Pilar, què tal? Bon dia, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocernos y por contarnos nuestro proyecto político para la ciudad de València. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Molt bé. Bueno, primer que res, perquè com mos esteu escoltant i mos esteu veient també en les que esteu en streaming i després en l'audiovisual, dir-vos que suposa que ho sabeu tothom, però que Pilar Lima és una persona amb un dèficit auditiu, és experta en llengua de signes com una via alternativa de comunicació, tota una experta i, a més, militant i ha fet proselitisme en el tema de la llengua i col·locar-la ahí, la llengua de signes. I voldria descriure primer, encara que ells no volen aparèixer també en la imatge, que, bueno, pues venim acompanyada de dos col·laboradores, les seues intèrpretes. Una d'elles és la que traduís, la que interpreta el que diu Pilar en llengua de signes, i no sé si el vostre nom voleu dir-ho. A veure, Pablo Echenique va en silla de ruedas, sabemos, ¿verdad? Que tiene una discapacidad física. ¿Alguien sabe cómo se llama la silla de ruedas? ¿O cómo se llaman los bastones que llevan las personas ciegas? Pues lo mismo es. Mis dos compañeras, que son intérpretes, me prestan su voz. Molt y bé. No tienen nombre. Es un secreto de Estado su nombre. Ah, vale, vale, perfecto. Porque, me vas a disculpar porque, la broma. Cadira de ruedas, yo no, pues ves pinta de cadira de ruedas, ¿eh? Bueno. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno. Es lo mismo, ¿eh? Nada, son objetos que nos ayudan a saltar las barreras de comunicación. Molt bé. I sou unes bones professionals que bueno, feu un treball. Bueno, això avui per a nosaltres també és un exercici de normalització i accessibilitat a la ràdio, per la qual cosa pues, també és molt interessant com una experiència també que aprenem esta relació. Así bueno, es. Pilar, primer que res, contamos algo de la teua vida. Nosaltres hem esbrinat, hem mirat biografia, hem posat la Wikipedia i demés, però contamos algo, de què voldres destacar de la teua biografia? A ver, bueno, qué difícil, ¿no? Toda una vida contaros, a ver qué os cuento. Bueno, quiero compartir una reflexión que es interesante. Yo creo que soy consciente de que me veis que soy una persona sorda como candidata a la ciudad de Valencia en unas elecciones municipales, que tenga capacidad para coordinar un partido político a nivel autonómico, que sea la candidata de Unides Podem Esquerra Unida. Yo creo que entiendo eso que me veis, ¿no? Ser portavoz. Pero
pero ¿por qué no? Lanzo yo la pregunta a vosotros, ¿por qué no? ¿Vale? Hace 100 años pensamos que sería imposible que una mujer liderara un partido político o que liderara o que fuese, no sé, presidenta de cualquier cosa, ¿no? Que estuviera al frente. Entonces, bueno, la sociedad es diversa y yo estoy muy orgullosa de que se va transformando y que va evolucionando. Y por otro lado, también como persona, en fin, con una diversidad funcional o como persona sorda, como mujer sorda, y que soy lesbiana, ¿eh? O sea, tengo más adjetivos que añadir. Bueno, me faltan otras cosas que añadir, pero bueno, me siento muy orgullosa. A ver, me gusta hablar con humor, ¿eh? Para que me conozcáis. Nosotras aportamos, bueno, toda la vida hemos superado obstáculos a lo largo de toda nuestra vida. Siempre a mí me han dicho muchísimo más veces, no puedes, Pilar, esto no vas a poder. Entonces ya estamos curtidas, ya tenemos la piel curtida, entonces tenemos mucha capacidad de resistencia. Y yo esto lo digo porque en toda la vida diaria esto me ha ayudado a resistir, porque la vida institucional en ocasiones es complicada, ¿vale? Es un ambiente como muy hostil, como muy tóxico, para las personas que venimos de otros ámbitos. Yo vengo del movimiento asociativo de personas sordas y de personas sordociegas, de la lucha por los derechos de estos colectivos, por tener unas condiciones dignas, laborales, sobre todo por el ámbito de la educación también, porque nuestra historia, en fin, no ha sido la educación más idónea que teníamos que haber recibido. No se nos permitía utilizar la lengua de signos en el ámbito educativo. Y bueno, preguntarme, por favor, que si no, yo aquí me dedico a hablar y no me callo. No, pero molt interessant, perquè com vegeu és la superació en la seva història personal, volem destacar-la, és una con dificultat, però ja ha estat al Senat, ha estat a la nivell autònom i ara esperem tindre-la en l'àmbit municipal, no? La primera persona que ha sigut... Vamos a estar, claro que sí. Vale. La primera... Sí, somos el muro de contención, ¿eh? No queremos que vuelvan las políticas de la derecha al Ayuntamiento de Valencia. Pues com a portaveu, i molta gent s'ha sorprès, i ja esteu molt interessant el que ha dit ella, des de luego no és una portaveu muda per a res, sinó que és una portaveu que, com vegeu, quasi n'hi ha que frenar-la en la seva capacitat de comunicació. I per la qual cosa, bueno, pues creiem que és un element molt interessant, i sa superació i aquestes dificultats que ha tingut que atravessar per a poder aconseguir aquesta normalitat en la vida política també. Jo volia començar preguntant que si a lo millor aquesta militància en el món associatiu ha sigut el que ha impulsat el teu pas a la carrera política, o com arribes fins a ese punt de decidir donar un pas endavant i dedicar-te a la política. Sí. Toda la trayectoria, como os decía, toda mi vida he estado luchando por los derechos de las personas sordas. Yo no quería que los niños y las niñas sordas tuvieran la educación que yo tuve. Yo estuve sola en un colegio de integración que llamamos. No de inclusión, sino de integración, que significa que un niño sordo, una niña sorda, no puede estar en la misma aula con 25 niños oyentes, es decir, sin problemas auditivos. Desde el movimiento asociativo siempre parece que nos dirigimos hacia el poder institucional como mendigando nuestros derechos, y la lengua de signos está reconocida en la Constitución y se tiene que reconocer la accesibilidad, tiene que estar todo accesible. Yo recuerdo en la época de la universidad que fue una pelea. El primer año me concedieron muy pocas horas que me acompañara un intérprete de lengua de signos en el ámbito universitario, y no toda la jornada. Entonces, bueno, todo esto viene gracias al 15M. Aquello fue un descubrimiento. Aquello fue, debemos estar en todos los lugares donde más les duela a esta gente. Entonces, a partir de ahí apareció Podemos, a partir del 15M, y para mí es una herramienta que me lo ha puesto todo fácil, en el sentido de que ha sido todo muy, muy accesible, con el proceso de primarias que nosotros tenemos. Nunca se me ha negado ir acompañada de intérpretes de lengua de signos, a pesar de que somos una fuerza política pequeña, con pocos recursos económicos, pero siempre se me ha dado todo accesible. Siempre comencé, claro que sí, con un equipo de personas voluntarias. Para mí, quiero recordar a una compañera que estuvo conmigo desde el primer día, Marian, que me la quiero recordar desde aquí, y me acompañó desde el primer día y me empujó.
Me niego a mendigar nuestros derechos, y quien mejor puede hacer la política que conocemos la realidad, somos nosotras, es decir, en primera persona, es decir, quitaros, que nosotros vamos a estar y vamos a hacer política para mejorar nuestra situación. Mi experiencia en la última legislatura es que he conocido de primera mano cómo funciona un gobierno autonómico, y es hostia, hostia, qué aprendizaje. Es decir, hasta qué punto pues se pueden cambiar las cosas que en 40 años de democracia no se han podido cambiar. Yo tengo 45 años ahora. Entonces, la mayor decepción, siempre digo, claro, ahora está pasando. Y es que se está hablando de programas, de promesas electorales, que luego no se cumplen, luego no se llevan a cabo. Y es una decepción. Yo ahora de verdad estoy alucinando. Es decir, tantas promesas que dices, ¿cómo son capaces de hacer esto? Hay que estar gobernando, claro que sí. Y luego, claro, otros que estuvieron y otros que están. Es decir, ¿cómo podéis hacer esas promesas? Y sabemos que no las van a hacer. Sé que no las van a hacer, no las van a llevar a cabo. Y por eso estamos ahí, de forma humilde, enfrentándonos a todo y a todos. Ahí estamos. Volíem preguntar-te aspectes de tipus conèixer millor a la persona, perquè ara parlarem més de política, però nàixer en València, has viscut sempre en València, encara que també, bueno, pues, t'ha tocat estar-me, imagina, en Madrid. On vares nàixer? En València, sí, on vares nàixer? En quin carrer vares nàixer? La calle, bueno, el barrio de San Marcelino, yo soy del barrio de San Marcelino, me he criado allí, luego ya mis padres se trasladaron a la Cruz Cubierta y mis padres vivían en Aldaya, allí durante 6 años, y luego ya nos trasladamos. Y gracias a la Lotería de Navidad, mis padres ganaron un premio chiquitito, pero bueno, pudieron acceder a pagar la entrada de un piso, y eso fue. Y estuvieron entre San Marcelino, que es donde vivían mis abuelos, y la Cruz Cubierta, que os decía. Y ahí me he criado, toda mi infancia la he pasado allá. ¿En qué barrio vives? Sí. Y además en la calle todo el día, todo el día estaba en la calle. Sí, sí. La huerta, por allí cerquita, sí. Y ahora, fantástico. ¿Continúes viviendo allí en el barrio ese? Pues no. Ya me independicé, evidentemente. Llegó un momento que me pude independizar y he estado en Benimaclet, he estado también en Ciutat Vella, he estado en Estramurs, en Castellar también he estado, y bueno, he estado pues eso, viviendo de alquiler y de barrio en barrio. Decías lo de Madrid, sí, en Madrid también estuve una época, estuve también trabajando en la Federación de Personas Sordas de Madrid, y luego estuve seis meses en la Fundación Vicente Ferrer viviendo en la India. Ah, muy bien, sí, ha sido padrina. Fascinante aquel trabajo que se está haciendo, ¿eh? Estuve allí bueno, colaborando en la educación de los niños y niñas sordas de la India. Fascinante aquella experiencia. ¿Qué te queda temps lliure para hacer alguna cosa? Bueno, algo, sí. Me ha preguntado algo, sí. Me gustaría tener más tiempo libre, pero ¿sabes para qué? Para pensar. Y dejar el móvil a un lado. Para leer más también. Ojalá pudiera leer más. Tengo ahí un montón de libros ahí esperando. ¿Quién es el último libre que has llegit o que te esperan para llegir? Pues tengo un libro que seguro que bueno, no tiene nada que ver con la política, y es Correr o Morir. Y de Kilian Jornet, este libro. Y bueno, ¿sabéis qué pasa? Que me aficioné a correr. Me aficioné hace 2 años, porque estaba viendo a la gente que corría, y yo digo, además, veía las maratones, las olimpiadas, pero que estaba ahí 2 horas, me encantaba, y al final dije, bueno, voy a empezar yo a correr también, cuando me cansé de verlo. Entonces, claro, me viene muy bien para desfogarme, porque es que si no, mato a cualquier político que se me ponga por delante, ¿verdad? Y ahí me desfogo, así es que... ¿Y las rodillas aguantan? ¿Las rodillas aguantan? Aguantan, sí. Bueno, una característica que tú misma has dicho es que tú saliste pronto del armario, como se dice habitualmente, y eso, bueno, en una sociedad que se normaliza, hemos visto en alguna prensa que han intentado denigrarte con ese aspecto, lo cual dice mucho de esa media, ¿no? Bueno,
Pues sí, la verdad es que yo ni me enteré de en qué momento salí del armario. Yo sí que digo muchas veces que no tuve referentes, que no tenía. Como mujer sorda había problemas de acceso a la información y a la formación. No teníamos por aquella época ni el TikTok, ni el acceso a Instagram, ni al Internet. Pero sí que lo que más me pesa es ser persona sorda. Y os explico por qué digo esto, para que me entendáis. Mi lucha siempre ha sido por derribar las barreras de comunicación, pero claro, ahí no he podido participar en movimientos feministas, movimientos de todo tipo, porque no eran accesibles. No eran accesibles para las personas sordas como yo. Ahora sí, todo esto está mejorando, evidentemente, pero no podía participar, con lo cual estábamos, era una lucha pendiente la que teníamos. Y claro, al formar parte de la política, al estar en Podemos, me ha ayudado muchísimo en mejorar mucho mi información en feminismo, en historia, en fin, todo esto, porque he tenido mucho más acceso a la información y a la formación, cosa que antes no tenía. No podía asistir a conferencias, a seminarios, o por ejemplo, o inclusive escuchar la radio. En muchos niveles hemos tenido esos problemas de comunicación. Yo siempre digo que cuando acabe mi etapa en política, vuelvo a mi movimiento asociativo donde yo estaba con las personas sordas y sordociegas para devolver ese bagaje y todo ese conocimiento que yo tengo ahora, porque para mí eso está pendiente y quiero devolverlo ahí. Yo siempre digo que soy una persona boyera. Yo me he apropiado de esa palabra. Parece que es peyorativa, pero para mí no lo es en absoluto. Y sí que se notan las actitudes de algunos compañeros, diputados, portavoces, en fin, que intentan menospreciar. Pero bueno, es como yo, por ejemplo, voy con una compañera mía que yo siempre digo, mira, la rubia. Y bueno, como se puede entender como que es de forma paternalista o peyorativa. Pero ¿sabéis qué pasa? Que a mí esto a esta altura ya me resbala. Lo que es importante es hacer cosas, es hacer política y transformar. Muy bien. De fet, referente a lo que está diguen de la palabra boyera, el 26 de abril va a ser el Día de la Visibilidad Lésbica y la FELGTB, que es la Federación Estatal de Gays y Lesbianes, ficaba la campaña como a protagonista la palabra boyera y feia una guía com de dones boyeres, incluso camioneres, de totes les paraules estes que han sigut un insult, no?, de part de la societat a la població de lesbianes i feien aquesta guía que realmente es algo inclusivo, ¿no? Demostrar la diversidad de totes les dones. Y feien deien la paraula pluma boyera, ¿no? Aquesta pluma boyera per la que se discrimina. Sí, sí, totalmente. Si es que además eso nos sube la autoestima, la sociedad es diversa y nos empoderamos, tenemos que empoderarnos, claro que sí. Hace falta más mujeres lesbianas referentes en política, hace falta más, porque hay muchas personas gays, pero no, hace falta más lesbianas. Claro, sabemos que tuvimos una alcaldesa, Rita Barberá, que era boyera, claro que sí, alcaldesa. Lo que pasa es que, bueno, estaba dentro del armario y nunca, yo creo que no desveló nada, ¿no? Pero nunca se pronunció como tal. Pero bueno, la próxima alcaldesa de Valencia sí que habrá salido del armario. Claro que sí. Claro que sí. Tornant a València, que has viscut i l'estimes, volem explicar que en la foto de convocatòria de difusió, la teua foto que ens ha facilitat, estàs fent un signe que vol dir València, Udi, perquè és un... Este és, efectivament, este és el signe de València. Contamos, claro. Perquè... Viene de l'arroz. Viene de l'arroz. De l'arroz, claro, de l'albufera. Sí, sí, eso es. De ahí viene el signo de esta ciudad. És que aprenent també dia a dia, eh? Vull dir que és molt interessant. Claro que sí. Bé, Además, es muy bueno aprender lengua de signos, ¿eh? Claro, en Corts Valencianas, bueno, a mí me insultaban y yo insultaba y nadie se enteraba. Con lo cual... Y ahora una pregunta que de lo de transición entre lo personal y lo político, porque lo personal es política y la política es personal también, claro. ¿Por qué has donat el pas de ese de les Corts al ayuntamiento y a encapsular y volver ser alcaldesa? Yo no he dado el paso.
Yo he dado el paso hacia donde me decían los militantes, los inscritos, a través de una asamblea de primarias. Y hay un motivo. Hay un motivo, y es que he descubierto y estoy convencida de que es el paso acertado. Hemos estado haciendo una ruta, la venimos haciendo por todos los barrios de la ciudad. Por mi carácter, por mi forma de ser, yo necesito la cercanía de las personas. Me gustan las políticas pequeñas, que al mismo tiempo son políticas grandes en mayúsculas. Esa cercanía que os digo del ámbito municipal, del ámbito local. Hay una cosa muy sencilla, pero para mí es muy importante, y es cumplir con las demandas de las personas mayores. Por ejemplo, que nos piden en un determinado barrio los bancos en la calle, pero con respaldo y con sombras. Son pequeños detalles, pero que son muy, muy grandes. He encontrado mi hábitat natural, mi espacio natural. Echando la vista atrás, estuve en el Senado, sabéis, una legislatura, ahora en el ámbito autonómico, en las Cortes Valencianas, pero efectivamente creo que este es mi lugar ahora. Y mucho más cercano. En la época del gobierno autonómico de Cos Valencianas, siempre yo decía que cuando salía a la calle me encontraba mucho mejor. Efectivamente hay que estar, hay que estar legislando, y me ha gustado mucho, y hay que dar importancia efectivamente a las reformas legislativas, al ordenamiento jurídico. Hay muchas estrategias ahí y hay que conocerlo todo. Hay que conocer a los políticos y a las políticas de toda la vida. Hay que saber cómo funcionan, y ahora yo ya lo sé. Yo he aprendido súper rápido. Claro que sí, ahora a mí ya no me cuela nada a nadie. Entonces, ahora, con toda la experiencia, con todo el bagaje que yo llevo, me va a ayudar a tener un ayuntamiento mucho más reivindicativo con el resto de niveles, con nivel estatal y con nivel autonómico. Claro que sí, con el autonómico y con el estatal, inclusive con el nivel europeo, porque allí se toman decisiones que nos afectan a las valencianas y a los valencianos, como por ejemplo la ampliación del puerto de Valencia, o con la ley de vivienda. Ha costado 3 años en desbloquearla, cuando Valencia se está tensionando y necesitamos esta ley estatal. Y la verdad es que es una pena que no aparece lo de prohibir los desahucios sin alternativa habitacional. No, tampoco aparece el tema de la turistificación, el daño que está haciendo a los vecinos y a las vecinas, que se está echando de los barrios. Hace falta mucha más presupuesto económico. Claro que sí. Un 13% del presupuesto global del Estado únicamente es para los municipios. Pero claro, hace falta también estar a la vanguardia municipalista, es decir, necesitamos mucha más autogestión, y hay que transformar, pero de abajo arriba, y el ámbito municipal es importantísimo, muy, muy importante. Disculparme si me extiendo en las respuestas. No, es interesante. De alguna manera, volví a preguntarte, ¿qué penses que li passa a l'esquerra del PSOE i a l'esquerra, a la gent de l'esquerra de Compromís? Perquè en el 2015, per exemple, se van traure més de 60.000 vots entre València en Comú, que va traure 41.000 vots, que va traure 3 regidors i regidores, i Esquerra Unida, que va traure de 9.600 i se va quedar a les portes en un 4,70. En canvi, en el 2011... la davallada va ser grandíssima, i en el 2015 resulta que vareu traure 16.000 vots con un 4,7% anant junts Esquerra Unida i Podem. És a dir, què ha passat ahir? O sea, com penseu que se pot canviar aquesta tendència? Bueno, voy a centrarme en la ciudad de Valencia, si te parece, José Ignacio. Sí, sí. A ver, se repitieron las elecciones 4 veces, y eso es algo que no debemos olvidar, tenemos que tenerlo en cuenta. Fue algo, vamos, inédito, que eso no ha pasado en ningún país del mundo, que se repitieran hasta 4 veces las elecciones. ¿Por qué? Porque parece que los resultados no les gustaban, ¿no?, a los poderosos, que además ellos no se presentaban en las elecciones. Pero bueno, como te decía, estoy convencida de que este proyecto político que hemos hecho esta vez va a movilizar a la abstención que se fue en el 2019. Estamos hablando de 25.000 votos que queremos recuperar, y queremos movilizarles, queremos darles esperanza, y queremos que participen en esta ocasión. Estoy convencida
que se nota nuestra ausencia de Unides Podem, Esquerra Unida, en esta legislatura. Y no es algo que yo me invente, es algo que nos va diciendo la gente. Y es por la forma de hacer política que nosotras tenemos. Vamos con la verdad por delante, somos honestas, hemos nombrado a los poderosos con nombres y apellidos. Y nos hemos enfrentado, porque gobernar significa enfrentarse al poder. En estos 4 años no se ha hecho, esto no se ha hecho. Por nuestra forma de valentía, de abrir melones también. Por ejemplo, el melón de la remunicipalización. Por ejemplo, ahora el PSOE está hablando de la gestión del agua. Ahora, venga ya, venga ya, venga ya. El servicio de ayuda a domicilio está en manos de Florentino Pérez, de la empresa Clece. Mira, el 2022, el año pasado, caducaba la concesión y se ha renovado. En el 2019, vamos a ver, cuando entramos en el ayuntamiento, ¿por qué no se empieza a ver de la remunicipalización? Si queremos una gestión, una atención buena para las personas mayores y además condiciones dignas para las mujeres que están trabajando en este servicio, ¿por qué? ¿Por qué no se acaba? No, se prorroga. Se ha perdido la oportunidad de volverlo a la gestión pública directa. Se ha perdido esa oportunidad. Otro aspecto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en políticas de vivienda no se haya hecho nada? ¿Cómo puede ser? No se han hecho políticas de vivienda. La señora Sandra Gómez gestionando a UNSA, por otro lado, Isabel Lozano gestionando las ayudas de alquiler y descoordinación entre las dos. Deberían ir de la mano. Y esto está descoordinado. Es un ayuntamiento descoordinado. Esto no significa que vamos a llegar para poner orden, pero ven, es muy importante las políticas de vivienda. Hay que afrontar el tema de la turistificación en nuestra ciudad. Y ahora, bueno, hay una moratoria con los apartamentos turísticos ocasionales en Ciudad Bella. Vamos a ver, pero llegan, vamos tarde. Se están echando a los vecinos y vecinas. Yo lo he visto porque vivo muy cerca. Y yo lo he visto. ¿Cómo se puede permitir esto? Porque por eso digo que se nota que Unides Podem no ha estado ahí para tocar las narices, para decir, esto no puede volver a pasar. Bueno, yo te diría que no sé que eu de tres coses, pero María Oliver era la regidora durante 4 años de Habitatge y no va a hacer ni una casa pública, ¿eh? Sí, sí, pero la responsabilidad está en AUNSA. Vamos a ver, hay una cosa que voy a decir, y que lo vamos a cumplir. No vamos a gobernar, pero sin competencias reales, es decir, y tenemos que transformar. Tenemos que transformar, y porque no vamos a estar ahí para calentar el sillón, yo me voy a hacer otras cosas, porque la vida son 2 días. Sí que has nomenat una qüestió que anem a plantejar a tots els candidats candidates que passeu. En el 2015 se va fer un acord de govern, se va dir el pacte de la nau, l'acord de la nau. En el 2019 s'ha fet un acord que seria el Rialto, però la rendició de comptes no ha existit ni d'un ni d'altre. Parlaves tu abans de la rendició de comptes i, clar, això és importantíssim. Nosaltres el que intentem des d'ací també dir que no n'hi ha rendició de comptes perquè la ciutadania s'ho permetim als polítics. N'hi ha que signar aquest contracte de rendició de comptes, inclús aquelles coses que no s'han fet, saber per què no s'han fet, perquè n'hi ha coses que no se poden fer, però donar comptes de cadascú. Almenys la Generalitat sí que ha fet una rendició de comptes. Sí. La Consejería de Vivienda sí que ha rendido cuentas. Sí, el señor vicepresidente, Héctor Illueca, ha dicho. Y todas estas políticas de vivienda las queremos llevar al Ayuntamiento de Valencia y tendremos que prestar cuentas. Y claro que sí, eso lo haremos. Quiero añadir una cosa que nos han contado en la ruta que os comentaba que estamos haciendo. Y es que ha faltado participación ciudadana en cuanto a las decisiones del ayuntamiento. Las juntas de distrito, hay que mejorar su funcionamiento. Es que al final nos dicen los vecinos y vecinas que no asisten a las juntas de distrito porque no le ven utilidad. Y son mecanismos y son herramientas también, por ejemplo, de autogestión. También los centros cívicos. Hay que crearlos también. Por ejemplo, también desde los movimientos ecologistas también nos pedían hacer una asamblea ciudadana por el clima. Y además, yo me lo creo,
Yo eso me lo creo. El tema de la participación ciudadana, yo me lo creo. Y estas son muchas demandas que nos llegan, porque la ciudad la tienen que desellenar los vecinos y vecinas de todos los barrios. Voy a hacerte una pregunta. ¿Quién manda en la ciudad de Valencia? ¿Boluda, Juan Roig, Metro Bacesa, que están ahí construyendo fincas en el Grau, con en Benimapé también quieren hacerlo? ¿Quién manda en la ciudad? ¿Estos señores o los vecinos y vecinas? Pues eso es lo que tenemos que hacer, fomentar más la participación ciudadana, que se escuche la voz, de que nos digan qué es lo que quieren. ¿Quieren una dotación pública, un centro de día en cada barrio? Ellos saben lo que necesitan. Sí que es cierto que hacen falta aparcamientos. Claro que sí, pues vamos a hacer aparcamientos verticales, vamos a hacerlos para vaciar la ciudad de coches. ¿Queremos eso? Hay muchos solares vacíos en la ciudad. Se han inventado un barrio nuevo, Turianova. Vamos a ver, un barrio nuevo, que además habrá que dotarlo de servicios públicos, cuando en Malilla, por ejemplo, le faltan muchas cosas. Entonces, claro, el centro de salud está saturado. Entonces, claro, no hace falta construir tanto y destruir la huerta. Hay muchos solares en nuestra ciudad. Estás portant molts temes, que és molt interessant, però, per exemple, el tema de participació que ja s'es comença a dir. Com és possible que després de 8 anys continuem tenint un reglament de participació ciutadana que va aprovar el Partit Popular a última hora i a soles? Com és possible això? Perquè sí, hay que reformarlo. La regidoria de participació... Y implicando más a todos los colectivos. Claro, claro, el Consejo Social de la ciudad también, que formen parte de otros colectivos que ahora no están, y fomentar los centros cívicos, pero sin la tutela partidista. Claro que sí, sin tutelas. Claro, esto revitalizaría la ciudad y hacer que los poderosos no se duerman dentro de las instituciones. Necesitemos una administración local en favor de la ciudadanía. Tu has segut, nosaltres hem participat en la trobada municipalista, i com és possible que un debat d'aquesta altura se tinga que buscar en un lloc com el Centre de Cultura Contemporània d'Octubre i no en un lloc que podria haver sigut a l'hemicicle municipal, per exemple? Podria ser, claro que sí, i hay que descentralizar el ayuntamiento. Claro, claro, claro. Y en cada barrio, claro que sí. Claro. Claro, yo soy como muy barrio nanista. Sí. Sí, pero yo luego tenía que posar mesures para que siga real, ¿eh? Sí. Hay que modificar el reglamento. Claro que sí. Y sentarse todos los colectivos, todas las asociaciones de vecinas y vecinas, y vamos a ver qué se necesita en cada barrio. Nos hablan, cuando en la ruta que estamos haciendo, que se necesitan muchos espacios. Y el ayuntamiento tiene muchos espacios y muchos edificios. Hay que ponerlos a disposición. Hace falta mucha más cercanía, mucho más contacto directo. Un gobierno del Ayuntamiento de Valencia que esté más en las calles. Yo, sinceramente, el despacho de Corts Valencianas lo he usado muy poco. Apenas. Un de les característiques del moviment associatiu és que li fa falta espais per a trobar-se, per a parlar, per a poder mantindre. Una de les promeses electorals de València en Comú... Sí, 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 i que sus conclusiones sean vinculantes, vale. Hay que buscar los mecanismos y las herramientas. Tenim una societat molt feble perquè no n'hi ha capacitat associativa i molta burocràcia. Pero, por ejemplo, un promesa electoral que va a haber de del 2015 era que al mes dos veces al año se traería la oferta de todos esos espacios públicos que podrían demandarlo para las asociaciones. Se va a hacer solo dos veces en vez de hacerlo mes de 8 veces. Y además en total creo que van a hacer 4 locales, lo cual es una risa. Ni ha falta un inventario municipal que está per saber, perquè tots coneguem en els barris locals municipals que estan tancats i no s'utilitzen. Això és una riquea que tindríem que posar ja. Sí, toda la razón, tienes toda la razón. Claro, y nos tenéis que ayudar a gobernar. Claro que sí, entiendo perfectamente, pero claro, no se hizo. Pues bueno, claro, no se hizo. No, pero claro, yo necesito cuando estemos en el Ayuntamiento de Valencia que se nos diga, a ver, aquello que dijisteis no se ha hecho. Hace falta ese contacto con la ciudadanía, claro que sí, recordarlo. Hasta ahora hemos cumplido con la correlación de fuerzas que tenemos, ¿eh? Que de eso tampoco hemos hablado. A ver, 8 o 10
diputadas en Cortes Valencianas, claro, y estamos a la vanguardia en políticas de vivienda, pero en todo en el Estado español, y además hemos hablado del acoso inmobiliario con sanciones importantes, las viviendas vacías de los fondos públicos, también, pues, perdón, de los fondos buitre, también se va a dar sanciones a esto. Entonces, claro, si tenemos una correlación de fuerzas distinta, lo que vamos a conseguir hacer, Hay una cosa importante, y es que no prometemos nada. Unidas Podemos, Esquerra Unida, no prometemos nada, lo que hacemos es proponer, pero con toda la ciudadanía, y yo lo digo esto en cada barrio, que tenemos que trabajar juntas, porque cada persona conoce mucho mejor su barrio y conoce lo que necesita. Y siempre decimos que va a depender de la correlación de fuerzas cuando estemos en el gobierno valenciano, en el Ayuntamiento de Valencia, y somos una fuerza decisiva para evitar que no vuelvan las políticas de la derecha. No queremos que vuelvan las políticas de la heredera de Rita Barberá, la señora María José Catalá. Cuando necesitamos eso, una correlación de fuerzas distinta, como os digo, y depende de esto podremos hacer, pues bueno, sentarnos, el nuevo gobierno de izquierdas, y empezar a hablar, y tendremos que ver todo lo que se ha podido hacer hasta ahora y hacer un seguimiento, claro que sí. Existen limitaciones de gobernar con el PSOE, y además, si me lo permitéis, con Compromís también, por la experiencia que traigo del ámbito autonómico. Y no empezar a repartir como las viviendas, por ejemplo, urbanismo, que por ejemplo en ese ámbito no estamos, pero da igual, queremos intervenir. Claro que sí, porque un gobierno de coalición, ¿qué significa? Que cada concejalía se convierta en un chiringuito como hasta ahora. No, claro que no. Lo hemos hecho, por ejemplo, con la Consejería de Sanidad. Hemos intervenido en la desprivatización del hospital de Torrevieja. Nos ha costado sudor y lágrimas, pero ahí hemos estado. Y nos ha ayudado mucho las plataformas de sanidad pública, pero bueno, al final luego ya se sumaron al carro PSOE y luego Compromís, afortunadamente, y ha habido logros muy importantes. ¿Quiénes serían les deu imatges o deu coses que t'agradaria després de per a transformar València? ¿Quiénes serien els punts? ¿Siguen grans o siguen xicotets? Es muy complicado, pero mismo es algo que ilusiona, ilusionamos. ¿Ilusión? A ver, pues que la ciudad la diseñen los vecinos y las vecinas, claro que sí, en cada barrio, diseñada por la gente que vive allí. Vamos a paralizar las grandes construcciones inmobiliarias de los poderosos, no vamos a dejar que accedan. La ampliación del puerto de Valencia, esto no va a pasar, ya lo hemos paralizado, gracias a nuestras compañeras en el Consejo de Ministros, y el PSOE quería ponerlo en el orden del día del Consejo de Ministros, y nuestras ministras allá lo paralizaron, y es muy importante estar en los gobiernos, claro que sí, quieren que nos vayamos. Una Valencia con menos cemento, y la reparación emocional de las vecinas de la Punta. Hay mucha gente de Valencia que no conoce qué ocurrió en la Punta, que se ha convertido en un páramo de cemento, y el daño se ha hecho, el daño moral que se ha hecho en aquel lugar es una barbaridad. No sé, podría continuar políticas de vivienda. Tenemos 6.000 apartamentos turísticos ilegales, y fuentes del propio ayuntamiento nos ha dado este dato, y claro, tenemos que cambiar los alquileres, claro, hay que bajarlo. Tenemos una ciudad tensionada, 60.000 viviendas vacías en la ciudad de Valencia, no necesitamos construir más, y mucho menos que sean torres que nadie puede pagar, son inaccesibles. El Observatorio de Emancipación de Consejo de la Juventud de España dice que las personas jóvenes con menos de 30 años tienen un salario de 800 euros, no pueden pagar esto, y solo un 13% ha conseguido emanciparse. No sé cuántas llevo ya, me dijiste 10, no sé cuántas imágenes llevo ya. No le hemos puesto el numerito, pero preguntar alguna. La remunicipalización, el servicio de la gestión del agua, de los residuos, un protocolo también sobre las agresiones, contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno. También eso es muy importante. Está en Barcelona, esto lo tienen en Zaragoza. Nos falta nuestra ciudad.
es fantástico, el ámbito municipal es fantástico, es lo mejor. Un punt que has dit abans, que ara igual falta, és el gran tema del Port de València. No sé què consideres que es pot fer en l'àmbit municipal, perquè sí que és de veres que és un problema que abarca molts àmbits, però per lluitar perquè València no siga un port amb ciutat, sinó una ciutat amb port, no? Pues hace falta más contundencia. Más contundencia. Y decir, esto no se va a ampliar. Porque a mí nadie me ha preguntado, ¿tú quieres que se amplíe el puerto de Valencia? Y claro, ¿pero a qué? ¿A costa de acabar con la albufera de las playas del sur y que se va a contaminar mucho más con todo el tráfico de los camiones en nuestra ciudad? Hay que ser mucho más contundente y ser capaces de enfrentarnos a la autoridad portuaria y al señor Boluda, que además está dentro de la autoridad portuaria de Valencia, pero vamos a ver, hay un conflicto de intereses. Ahí hay que enfrentarnos y no lo queremos. No queremos ahí un polígono industrial en el mar. No lo queremos. Tenim ara a Madrid el govern de coalició en Unides Podem i el PSOE, a nivell autonòmic també el govern de coalició del Botànic i a nivell municipal també el govern de coalició d'Esquerres. Fa falta contundència des de l'Esquerra aleshores i autocrítica en aquest sentit, suposo. Autocrítica, dices? Sí. A ver, sí, autocrítica, claro, que hace falta, sí, y la hacemos, nosotras lo hacemos, sí. Yo creo que mi organización política, ahora estamos mucho mejor, hay cosas que nos han hecho bien, sí. Tenemos los medios de comunicación en contra, tenemos a todos los poderosos en contra, pero a veces no se ha procedido con mucha responsabilidad, o sea, no somos responsables de todo. Yo me refería al porte en este sentido, ¿eh? Pero bueno, sí. Sí, autocrítica en cuanto a la prisión del puerto. Sigue, Sergio. No, en res, que si tenim tots els governs en les mans que suposa que estan en contra de l'ampliació del port i encara hi ha així, en tots els estaments del costat esquerre s'està portant endavant l'ampliació i s'estan tenint pues, moltes dificultats, per una banda per escoltar a la ciutadania i per altra banda per a posar els límits burocràtics i institucionals que estan en les nostres mans per a parar una catàstrofe com esta, pues... Sí, te entiendo perfectamente lo de la autocrítica. Voy a intentarlo porque además este tema de la ampliación del puerto a mí me toca porque lo hemos trabajado mucho. Intento ser autocrítica, pero la última paralización la hemos conseguido. Yolanda Díez y Ione Belarra, allá en el Consejo de Ministros, nuestras compañeras lo decía, cuando además de puertos del Estado, y eso no lo controlamos. Entonces, claro, y claro que sí, tenemos que estar ahí, pero es que nos ningunean, no nos hacen caso. Y es responsabilidad del PSOE y del Ministerio de Transición Ecológica. Claro, la autoridad portuaria dice, bueno, ya delega en ti pues si la ampliación se lleva a cabo o no. Y gracias a la comisión Ciutat Port, pues que está trabajando mucho este tema por la vía judicial. Y estamos haciendo todo lo posible. Lo que nos falta es que la gente no conoce este tema, no llega la información y hace falta movilizar. Lo que comentaba José Ignacio, hace falta mucha más pedagogía y politizar a la gente. Yo creo que vosotros en la radio tenéis un papel fundamental en este sentido para que las personas os escuchen. Parlant de esa cuestión... la política de comunicació de l'Ajuntament és manifestament millorable. Qualsevol ajuntament xicotet té el BIM, que a vegades no serveix per res, el Boletín d'Informació Municipal, però per una banda l'escolta activa de la ciutadania, per banda de l'administració, és molt millorable, però a la vegada com s'informa la ciutadania? És a dir, sols n'hi ha l'Ajuntament Informa, que és un correu electrònic, i deixem en mans, el govern municipal deixa en mans d'altres, sols, bueno, sí que n'hi ha unes xarxes socials que han anat creixent, afortunadament, però deixa en mans d'altres. I com és possible no tindre una política de comunicació, d'identitat de la ciutat?
Claro, ese boletín no se va a enviar sin nosotras dentro del ayuntamiento. No, la prensa valenciana es blanca con el tema de la ampliación de, ha blanqueado el tema de la ampliación del puerto. Hoy los empresarios valencianos, hay en una noticia que nos llaman de iluminados. Ha aparecido hoy en prensa. Entonces eso, tenemos que movilizar a todos los movimientos ecológicos, a la movilización ciudadana, y todo tiene que estar de la mano y conseguir esa justicia social. Pensamos que los medios de comunicación deben ser más independientes y ojalá esto fuera en aumento, claro que sí, y lo consiguiéramos, y sin esas tutelas partidistas ni de las instituciones. Sí, yo me refería que ajuntaments molt xicotets, per exemple, inclús existís la xarxa d'emissores municipals que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies dona recolzament, on a lo millor 100 o 200 joves del poble fan ràdio, per exemple, o teniu les ràdios comunitàries que han sigut les grans oblidades, mitjans comunitaris, les grans oblidades del sistema espanyol, que tenim un sistema privat, públic, però el sistema autogestionat està oblidat, que bueno, és que s'ho plantegeu com a ajuntament, no?, ese tema. Sí, tomo nota, recojo, claro que sí, me gusta. Tenim alguna la iniciativa. Tenim sí. Alguna pregunta. Una pregunta, ens telefonava Vicent de Pujol i ens deia que, bueno, que volia conèixer un poc al voltant de la posició de Unides Podem, Esquerra Unida, sobre el tema del PAI de Benimaclet. Jo crec que ja s'ha comentat alguna cosa, però que o tornem a dir sobre el PAI de Benimaclet i altres ampliacions que estan donant-se a la ciutat. Diu que és tindre servei de Mosquit, estar a favor de estos pais, y que vamos, esa era la pregunta, que vol conèixer la posició de sobre el PAI de Benimaclet i altres. I ja que esteu parlant de mitjans de comunicació, deixar-li caure per ahí, què passa amb el repartiment de la publicitat institucional des de les administracions públiques? Bueno, en este cas toca l'Ajuntament de València, però com ha estat en altres administracions, com és el cas de l'autonòmica, doncs preguntar-li també per el tema de la publicitat institucional. A ver, en cuanto a la pregunta e intervención, hablamos del urbanismo, del PAI que comentaba el compañero Vicente de Pujol. A ver, es curioso, ¿eh? Es curioso porque se está haciendo un proceso participativo, pero parece que al PSOE no le gustó, a la señora Sandra Gómez, y hace poco fue allí a hacer otro proceso participativo, a ver si este resultado le va a gustar más o no. Hablábamos de dos fuerzas políticas, una quiere construir en el PAI de Benimaclet torres de hasta 35 plantas, que es peligroso, ¿no? Esas alturas, entiendo, porque es que además crean una isla de calor. Pero están obsesionados, el PSOE está obsesionado con esto. Y por otra parte, los otros lo que quieren son construir adosados que a ver quién puede pagarlos. Esa es otra. Pero claro, ahí, donde está la huerta, metro Bacesa, entonces, a ver, no sé. Yo no voy a decir que quiero esto o esto, no. Yo no lo voy a decir. Los vecinos y vecinas de allá, ¿qué necesitan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesita el barrio de Benimaclet? ¿Qué necesita? Claro, hacen falta viviendas. Tenemos 60.000 viviendas vacías. Entonces, nosotros lo que planteamos al PSOE y a Compromís es, a ver, estas viviendas, si hacen falta, pues las hay. Ya las tenemos. Tenemos que hacer un análisis y ver dónde están. Yo creo que esto merece un tiempo de reflexión, una reflexión pausada y tranquila. Estamos en tiempos de emergencia climática. Hay que tener cuidado con la ciudad. Además, dentro de la trama urbana, construir que sea una ciudad compacta, no extenderla más. El Plan General de Ordenación Urbana necesita una rehabilitación también. Por ejemplo, esto ocurre también en Beniferri, en San Marcelino, en el barrio San Marcelino. Es que se ven auténticos desastres y debemos repensar otra forma, no que venga una promotora inmobiliaria y que diga, aquí quiero una torre, aquí, no, y que vengan los amigos de, no. A ver, los vecinos y vecinas, a través de un proceso participativo, no está complicado, hay herramientas y tenemos experiencias ya previas. Y hay que promocionar esto.
Mi sueño no es construir grandes edificios, no, estas construcciones faraónicas, claro que no. Lo que queremos es devolver la ciudad a los vecinos y las vecinas. Lo que comentabas también, Manolo, era sobre el tema del reparto de la publicidad institucional en las administraciones públicas, en este caso de referida a los medios de comunicación. Bueno, pues no hemos disfrutado de ese privilegio, porque claro, parece que hay poder, hay poder, la publicidad. Claro que sí, la publicidad institucional, que claro, ¿qué se hace con ese dinero? Hay que abrir también un proceso participativo y que se reparta de forma equitativa y no privilegiar pues a un medio o a otro, porque es que al final hablamos, claro, este medio de comunicación como que está más ligado a un determinado partido político. Ah, ya sabemos, este habla muy bien de tal y como que lo relacionamos. Entonces, ¿qué haríamos con este dinero? Lo primero que me sale es acabar con él, ¿eh? O sea, quitarlo. Me vais a disculpar, pero esto es lo primero que me nace. Y hay que hablarlo, ¿eh? Esto yo todavía no lo he reflexionado y me vais a disculpar, pero sí. Y ahora hago autocrítica, Sergio, y es que esto está al deber sin hacer. Tenim una última pregunta, perquè tenim que anar acabant i sí. Te demanarem un alegat final o una reflexió final, però a veure la pregunta. Altra telefonada que ens arribava i es demanava que li preguntarem a Pilar si ella ens pot dir que va ocórrer en València amb els cotxes que no van a complir les condicions, la normativa, en el tema de les zones de baixes emissions. Què va passar amb aquests veïns, amb aquestes veïnes que no van a poder accedir a les seues llars? Sí, el tema de la movilidad sostenible, saludable, pero sin dejar a nadie atrás. Este tema nos preocupa mucho. Claro, ahora los ricos se compran un vehículo eléctrico, se lo pueden permitir, y eso no puede ser que solo estas personas se lo puedan permitir. Tenemos que hacer una movilidad ahí construida con la gente. Yo creo que apostamos por dar oportunidades. Por ejemplo, en el barrio de San Marcelino, el tema de los aparcamientos no hay, es complicado. Bueno, hay descampados por ahí, que se inundan, en cuanto cae cuatro gotas se inundan, pero claro, y además por las noches, en fin, tienes que aparcar y te llevas una multa, entonces no me parece justo. Entonces en las fincas antiguas además pues no tienen garajes, no tienen parques subterráneos, entonces eso hay que también tener en cuenta, la desigualdad. Entonces hay la alternativa en cuanto a los aparcamientos en estas fincas, claro, serían los aparcamientos verticales, sería una alternativa. Y también potenciar mucho el transporte público, claro que sí, y que poco a poco, de forma progresiva, vaya siendo gratuito para evitar tanto la utilización del vehículo propio. Me parece excesivo prohibir los coches de más de 15 años que ya no pueden acceder por determinados lugares. Pero claro, si vives ahí, a ver, me parece un poco excesiva la medida. Bueno, pues. Y lo primero, potenciar, claro que sí, la utilización del transporte público y además conectar el norte con el sur, Zaidía con el barrio de Patrais, que tenga una buena conexión, porque tenemos una movilidad radial y como en Madrid, que hacen con las infraestructuras, por ejemplo, de ferroviarias. Y esto hay que cambiarlo. Tiene que ser una movilidad más periférica, no radial, que todo pase por el centro. Pues apleguem al final. Aprofita els últims espai per a contar-nos algo o per a demanar. No podem demanar el vot encara perquè no estem en campanya electoral. A Radio Clara no vos deixaríem demanar el vot. Bueno, aprofita perquè tenim molts oients que són abstencionistes actius. Nosaltres normalment sempre diguem que qualsevol abstenció facilita és donar un vot a altres, però és un tema delicat en esta ràdio. Aprofita també. Mereix debat. Bueno, somos una fuerza de gobierno, lo hemos demostrado
con la experiencia en el Gobierno de España, a nivel estatal, a nivel autonómico también, en la Consejería de Vivienda y a nivel estatal, como os decía. La última propuesta es que los supermercados, una cadena de supermercados públicos, y somos la fuerza de gobierno que nos atrevemos a hablar de cosas de las que nunca se han hablado. Y somos resistentes, combativos, hacemos frente a los poderosos, vamos con la verdad por delante, con nuestros defectos y virtudes, evidentemente. Y vamos a gobernar el Ayuntamiento de Valencia, sí. Y digo esto porque somos una fuerza decisiva, porque no queremos que vuelvan las políticas de la derecha, no queremos las políticas de 24 años de la señora Rita Barberá, en la persona de María José Catalá, que sería una continuación. Es evidente que hace falta nuestra valentía, nuestra forma de hacer política, que se atreve a tocar las narices y que hacemos cosas que nadie se atreve. Y esto inclina la balanza hacia un lugar, hacia un lado o el otro. El PSOE le tiemblan las piernas, a Compromís también le tiemblan las piernas, y a nosotras no nos tiemblan, vamos sin miedo. Porque no dependemos de los bancos, no tenemos nada que perder, pero nada que perder, nada. Lo único, claro, que podemos hacer muchas políticas y ojalá tengamos mucha más fuerza para llevarlas a cabo. Y las haremos juntas, eso lo tengo claro. No lo que digan, no habéis hecho, Pilar Lima no ha hecho, no, perdón, me habéis ayudado, habéis estado al lado. Lo vamos a hacer entre todas. O sea, hemos conseguido la correlación de fuerza suficiente para llevar a cabo todo lo que queríamos. Y eso. Pues, y que somos la fuerza decisiva. Pues ha sigut un plaer tindre't així, Pilar. Gràcies per vindre. A més, t'has estrenat en esta ràdio, que m'imagino que estaran encantats de continuar invitant-te a qualsevol altra qüestió. I, bueno, pues hem fet València clara i transparent, més clara i transparent, con una persona que vol ser alcaldessa d'aquesta ciutat. I moltes gràcies. Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, José Ignacio, Sara, Sergio. Ay, Manolo, que andáis por ahí, el compañero y Joan. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio y este momento. Gracias. Salud. Muchas gracias. Anem ara a la píndola del valencià. València, clara y transparente. Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Avui jugarem a l'Enigmarius, que és un joc que planteja cada dia Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres, i que està dirigit, protagonitzat per Màrius Serra, una persona que juga amb la llengua d'una manera superdivertida. Bé, doncs avui l'Enigmarius planteja un enigma de caràcter lingüístic. El d'avui, diu així la definició, pot ser làctia, ferrada o morta. I planteja la quantitat de lletres que tindrà eixa paraula. Tres lletres, en aquest cas. Així estan les posicions que determinen això, justament perquè puguem escriure la nostra solució. Repetim, la definició diu pot ser làctia, ferrada o morta. Nosaltres decidim que la paraula en qüestió serà via morta, via ferrada o via làctia. I el que fem és enviar la solució al web del món Enigmarius. Val a dir que justament abans de poder jugar, una persona s'ha d'inscriure en este web i, per tant, a partir d'ací ja tindrà accés a totes les jugades que vulgui fer al llarg de la setmana. Cada dia és una paraula, cada dia diu la definició i la quantitat de lletres que ha de tindre aquesta paraula enigmàtica, i a partir de les 11 el joc comença més o menys a les 7:40 de bon matí. Però fins a les 11 del matí hi ha de temps per a poder enviar la solució corresponent. Nosaltres, repetim, que hem enviat la solució de via a la definició de pot ser làctia, ferrada o morta, una paraula de tres lletres, hem escrit que la paraula pot ser via, V-I-A, V de València, I d'Itàlia, A d'Alemanya. D'acord? Ara, per tant, ens haurem d'esperar a veure si a les 11, efectivament, hem escrit la paraula correcta o no. I ara actualitzem la pàgina en qüestió del món Enigmarius per tal de saber quina és la solució correcta. I efectivament l'hem encertada, és a dir, així a la proposta de Màrius Serra
de pot ser làctia, ferrada o morta, de tres lletres, i la resposta correcta és via. Així està la quantitat de participants, 1.743 persones, de les quals 1.737 l'hem encertada. Vol dir que avui era molt fàcil. I diu, explica, que avui només calia associar tres modalitats de via. Una via morta, una via ferrada i el nom de la nostra galàxia. Bé, doncs ja sabeu que podeu participar en aquest concurs, en aquest joc, diguem-ne, lingüístic, que resulta ser molt divertit. Alguns dies és bastant més complicat. Avui era molt fàcil. I com que avui hem utilitzat la llengua de signes, volem comentar-vos així un article que apareix en la Viquipèdia i que parla de la llengua de signes valenciana. Les persones que estigueu interessades en aquesta matèria podeu consultar-la, repetisc, a l'article Llengua de signes valenciana a la Viquipèdia. I per recuperar una data d'aquesta setmana, del dia 8 de maig de 1707, les tropes borbòniques van ocupar la ciutat de València, cap i casal. L'ocupació borbònica, segons l'article que tenim ací del Nacional.cat, signat per Marc Pons, va representar l'inici d'una llarga i fosca etapa de repressió i ruïna econòmica. I apunta l'articulista que tal dia com avui, de l'any 1707, fa 315, 316 anys en realitat, en el context de la Guerra de Successió Hispànica de 1701 a 1715, les tropes borbòniques franco-castellanes, comandades pel mercenari James Stuart, duc de Berwick, ocupaven València cap i casal. Quan es va produir aquella ocupació, només feia 13 dies, el 25 d'abril de 1707, que les tropes de l'Aliança Internacional Austracista havien patit una important derrota a Almansa, pertanyent a la corona castellano-lleonesa, que havia obert el camí dels borbònics cap a les comarques centrals del País Valencià i cap al cap i casal. La caiguda de València en mans dels ocupants borbònics va representar l'inici d'una brutal repressió que es concretaria amb milers de detinguts, empresonats, condemnats, confiscats i executats, i amb l'inici del procés de desballestament de l'edifici polític valencià, consells municipals, corts i generalitat, fundat en l'època de la conquesta de Jaume I al segle XIII. Amb l'ocupació borbònica de València, cap i casal, es va iniciar el procés d'implantació de l'administració castellana, que durant dècades estaria en mans de personatges forasters. I per això ara volem acabar amb la frase que recordàvem el 25 d'abril, quan el mal ve d'Almansa a tots alcança. Una frase que ha perdurat en la memòria col·lectiva del poble valencià. Salut i bona setmana! Píndoles pel valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Les organitzacions socials valencianes ens presenten a la Bienvenida. L'agenda d'Acicom. València clara i transparent. València clara i transparent. Clara i transparent. Anem ara, com tots els dies, amb l'agenda d'aquesta setmana. Avui no ve tan carregadeta com altres setmanes, però ben interessant. Avui mateix, dia 10, a les 6 de la vesprada, al Saló d'Actes de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, serà la trobada per a que els principals partits polítics presenten les seues propostes en matèria de coeducació. Participaran el PSPB, PP, Compromís, Unides Podem i Ciutadans. Avui també, a les 6 i mitja, a la seu ciutat de la Universitat d'Alacant, un acte sobre la panoràmica de la corrupció al País Valencià, avanços i desafiaments. Participen Jorge Olcina, Consuelo Vidal i José Francisco Almería i organitza l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Per acabar avui, a les 7 de la vesprada, a l'EFNAC del carrer Guillem de Castro, té lloc... Perdoneu. Avui també, per acabar en el dimecres, a les 7 de la vesprada, a l'EFNAC del carrer Guillem de Castro, té lloc la xerrada sobre cinema documental, les mejores pel·lícules documentales de la història. El dijous 11 de maig, a les 7 més quart, 18:45, a l'Ateneu Marítim de València, tindrà lloc el debat municipal pel litoral, organitzat per la Comissió Ciutat Port i la Plataforma Litoral per al Poble. Participaran els candidats de les principals partits polítics que concorren a les eleccions. Avui heu tingut una entraeta de la qüestió.
Ja el divendres, a les 6:30 de la vesprada, serà l'acte de presentació del programa d'activitats culturals Les Fosses del Franquisme, Arqueologia, Antropologia i Memòria. S'inaugurarà amb una conferència a càrrec dels jutges Baltasar Garzón i Dolores Delgado, la que fora fiscal general de l'Estat. A més, serà l'acte serà al Saló d'Actes Alfons el Magnànim, del Centre Museístic La Beneficència. El dissabte 13, organitzat per Car Revolta, se produeix la ruta de memòria de les iniciatives autogestionades i comunitàries de Ciutat Vella. El lloc de començament serà a les 10:30 a la plaça del Carmen i finalitzarà a les 12 una picaeta a l'Hort de la Boixa. Si no el conegueu, vos animem a conèixer aquestes iniciatives ciutadanes. També el dissabte serà la cinquena trobada de dones veïnals de Torrent. Començarà a les 10 del matí al restaurant Montevedat d'aquesta localitat de Torrent, el carrer Font de Sant Lluís 24. A més, es projectarà després el documental Patriarcado, el organisme nocivo. I si encara després de tota aquesta activitat teniu ganes de música i de festa, el dissabte també, dia 13, als Jardins dels Vivers, des de les 17 hores, 5 de la vesprà, té lloc la Festa per al Valencià, amb actuacions de Dani Miquel, El Diluvi i la Moixaranga con Yoga de Castelló. Organitza Plataforma per la Llengua. I ja per acabar, el diumenge 21 de maig, la setmana següent, a les 11 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, tindrà lloc una manifestació en contra de la privatització dels serveis de cures i en defensa de la dependència pública. Organitza la Coordinadora de Treballadores, SAD, i compta amb el suport de CNT i CGT, entre altres. Fins així l'agenda. Recordar-vos que teniu obert la proper dimecres. Hem convidat a la candidata, a Sandra Gómez, la candidata del Partit Socialista a l'alcaldia, i podeu fer ja preguntes, suggeriments, afirmacions, crítiques, el que vulgueu, que per això tenim un telèfon que teniu ahí a la vostra disposició. Res més i fins dimecres vinent. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i haver participat. Moltes gràcies i salutacions. Salut, salut. Fins així, l'espai de València Clara i Transparent que realitzen les companyes d'ACICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació cada dimecres al Lliure Directe de Ràdio Clara.